Greetings. The storm seems to have picked up quite a bit. We're getting more rain and it comes in sort of waves. And as you can see, maybe on the treetops, they're moving quite a bit too. So I'm not sure if that's what the speed of that is. I know that they said 50 miles per hour, perhaps, or maybe somewhere else might have been 80. I am not certain. That's what I saw online. But this is what it looks like here. And the rain's picked up. We get some flakes look alike every now and then. And I just wanted to capture. Oh, here we go. If you hear the sound, you can see how the rain drops in waves. It's not humongous, but it's strong enough. And I wanted to capture what it looks like or when it increased in severity. Let me go back to the generator. Okay, and ahora mi versión en español, my Spanish version. I wanted to capture what the follow-up for the storm was, since it said that the reddish line here was going to be right over us, but the motion has not gotten to us yet. This is now, as you can maybe see here. And I wanted to capture what it sounds like when it's when we're in the middle of it, pretty much like with Ian, as when the storm was coming our way and the red zone was over us. I think we're either very close to it now or it's going to happen. So let me go back to the Spanish version. Pues aunque hice un video bastante bueno antemente, quería capturar cómo en realidad se nota, esto va ya llegando muy cerquita, cuando la tormenta está sobre nosotros. Es una tormenta bien gigantesca, bien gigante, por decirlo así, fuerte. Pero aún así todo se ve que hay viento, como vieron en los árboles anteriormente, y un poco más de lluvia que viene como en olas de energía, me parece. Como ya mencioné antes, yo había activado mi generador. Aquí le puse una batería flojita, pero cuando hay una tormenta de tal calibre, se le puede poner una de 9 voltios por corto tiempo. Como mencioné, yo uso las que ya están usadas y las mido, y esta no tiene más que 100 milivoltios. Esto genera energía escalar que interactúa. Oh, todavía no ha llegado. Así que en un par de horas estaremos justamente sobre, estará justamente sobre mi localización, gracias. Locación. Entonces, el producto secundario de la energía escalar es voltaje. Aunque sea muy poca cosa, esto interactúa súper bien. Lo que queremos ver es cuándo y a qué hora va a dar la parte roja de la tormenta, va a llegar acá. Ahora ya casi termina el ejemplo y vuelve a empezar aquí. Aquí es como estaba antes. A ver, así se ve mejor. Y sigue adelante. So this was the beginning. It's in any online radar map and it's still moving. Here is the time. So we're not quite under the storm yet. The now is here. And I just wanted to capture what it could look like if we have the generator's protection. Okay, here. Yeah, no, it is over us. It is over us. Sí, está, acaba de llegar sobre nosotros. Así que considerando que es una tormenta bien fuerte y han avisado de tornados y de vientos muy fuerte, pues de momento se ve un poco más, bueno, más simple, livianito, si quiere decir así, un poco más tranquilo que a lo mejor sería si no hubiese activado mi generador. Esto es para tener una idea de lo que puede que pase. Es difícil de comprobar que esto funciona de momento. Hay una foto que le dicen Kivillian, que se ve energía escalar como una aura, y me han dicho que esto llega a 10 millas de distancia con la frecuencia buena que lleva. Entonces, lo que quería más que nada enseñar es cómo está en el medio de una
tormenta de tal calibre. De momento, claro, ¿cómo voy a garantizar algo así? No se puede, pero cuando se repiten las cosas, pues se va uno dando cuenta de, pues por lo menos disminuye el impacto. No es que quite la tormenta, ni la haga desaparecer de repente, ni le cambie el rumbo, ni nada, pero estamos protegidos y eso es lo bueno. So as you could see, we were under the red, and we're going to see that again as the little dot moves with the weather forecast here. This is where we're now when it gets here, and the red part was over us. Oh, that was quite a wind. Wow. So the trees are moving again. Let me head over here. Aquí están moviendo los árboles de nuevo, bien fuerte. No sé si escucharon el ruido. Y relámpago y todo, wow. Wow, las luces daron. Wow. Bueno, espero que podamos tener electricidad, porque hay mucha gente, supongo, que se quedará sin electricidad, pero con suerte, quién sabe. And so, we're right here, right over the storm now. So this is why we're seeing what we just saw. I even saw some lightning happening. And it is quite interesting that we still have manageable weather patterns in spite of the diagnosis. As I mentioned, the schools were closed. They were so concerned with safety that they, in fact, did this. It was a humongous storm. I'm going to make this smaller. Esto para darle una idea de la clase de tormenta. Lo gigantesca que es y todavía no ha terminado. Todavía le queda bastante por aquí. As you can see, it's got a long tail still coming at us. Hopefully it will go out into the sea. Parece que se va a ir para el mar. Cubre desde el estado de Florida hasta, me parece, Montreal, hasta Canadá. O sea, mega tormenta que ha caído. Yo estoy muy agradecida por los downloads que me llegaron para crear esta protección para mi casa, a lo mejor también mi vecindario. Y si puedo compartir esta frecuencia con este generador de frecuencia con ustedes, pónganse en contacto conmigo y ya arreglaremos las cosas. No recomiendo una batería de 9 voltios, a no ser que ya sea una cosa tan severa como hoy, porque eso tiene otras consecuencias, no sé exactamente qué, pero en el download también me llegó que no debía de ponerlo muy fuerte siempre, sino más que nada, aunque tenerlo sin ello, interactúa todo con la naturaleza. Pero cuando hay una situación así, pues sí, se le puede poner más fuerte por unas horas, a ver qué pasa, a ver si se quita más que nada el centro de esta tormenta que estamos viendo. So for now, this is a quick update. We are faced with... Oh, there it goes. Okay, here is the current is about to happen now. We are faced with this mega storm. I've seen some lightning. I've seen windy type of stuff and kind of wave-like rain patterns. So I'm hoping for this to move because the red part was right over us, but it doesn't seem to want to do much. Well, still waiting. Come on. My internet is a little slow. I tend to block the signals for the most part. Oh, what did it do now? I didn't touch it. Oh, here we go. Oh, it just jumped. Let me see if I can go back on this. Can I go back? Okay, let's see. Oh, it still jumped. So it is very close, but we're still experiencing some protection. It looks like the entire storm is going to head out to the ocean. Oh, it stopped. No, that's not good. We don't want it stopping. And that would be a blessing, not just for us, but for many, many folks. This is a storm that goes all the way to Canada and starts somewhere below Florida from the looks of it, as you can see. Well, thank you for watching. As always, contact information will be in the description of this video. Many blessings and stay safe. Saludos y bueno, ya saben cómo ponerse en contacto conmigo. Bendiciones.